Hola amigos, mi nombre es Sara Zapata. A partir de hoy estaré acompañándolos en este nuestro programa Jóvenes como tú. El título de nuestra matutina de hoy dice: Desvío en el camino. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Esta es una historia de Alejandro Bullón, evangelista internacional, y dice así: José Carlos Becerra, un joven pastor, médico misionero y comandante de la lancha Lucero 21, cumplía su itinerario normalmente de aquella mañana. De acuerdo con lo previsto, José Carlos debía parar en un determinado punto del río Madeira, pero repentinamente sintió dentro de sí la profunda convicción de que debía continuar. ¿Instinto? ¿Presentimiento? ¿Revelación? ¿Alguna vez te ha sucedido algo parecido? Casi sin saber el motivo, José Carlos siguió avanzando por el río. Su esposa le preguntó intrigada: ¿No debíamos parar en aquel lugar? No sé, le contestó el pastor, no sé lo que me está sucediendo. Una hora después, vieron a alguien que hacía señas desde el otro lado del río, así que se acercaron a la playa. Encontraron a un hombre desesperado, clamando por ayuda. Estoy arrodillado hace 3 horas esperando que alguien apareciera para ayudar a mi esposa, dijo el hombre angustiado. José Carlos y su esposa consiguieron, con la intervención de Dios, salvar la vida de esa mujer, que estaba teniendo serias dificultades postparto. Hoy existe allí, en la estancia de San Pablo, a orillas del río Madeira, una iglesia erigida por el señor Miro, el hombre que en aquella mañana pidió un milagro de Dios para salvar a su esposa. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos?, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo entender los planes de Dios tiene para nosotros? ¿Cómo salvar la vida de esa pobre mujer allí, en lo más profundo de la selva amazónica, sin hacer sentir a un joven pastor la profunda convicción de que debía continuar sin detenerse en el punto previsto del itinerario? Es posible que alguna decisión que tomes hoy sirva para salvar a alguien que lo necesite. Por eso, te animo a buscar en la palabra de Dios la orientación divina. Después, arrodíllate y coloca tus planes para el día de hoy bajo la providencia del Señor. Por último, sale a enfrentar la vida confiando en la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Él no fallará, sabrá llevarte por caminos adecuados, abrirá las puertas en el momento oportuno y hará brillar el sol en medio de la oscuridad. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Él es tu promesa, confía en Él. Recuerda que esta fue una historia de Alejandro Bullón, evangelista internacional. Nos vemos en un próximo capítulo de Jóvenes como tú.